Agradecerles a todos su disposición y una disculpa porque por estas cuestiones de tecnología no tenía conexión de internet, pero vamos a iniciar con nuestra sesión número 14 de la Comisión Edilicia de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, siendo las 11 horas con 40 minutos del día 8 de mayo, damos por iniciada nuestra 14ª comisión. Muchas gracias a todos y agradecer también al maestro Armando su disposición y participación en esta comisión. Para continuar con la orden del día, me voy a permitir hacer el pase de lista. Blanquecela de la Torre Carvajal, presente. Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Aquí está. Sí. Demetrio Tejeda Melano. Yo creo que le voy a poner. Y María Concepción Franco Lucio. Presente. Ok. Pues nos encontramos cuatro de los cinco integrantes, por lo cual existe quórum para dar continuidad a nuestra comisión. Para dar continuidad, voy a leer la orden del día. El ¿Mande? Maestro Arturo no está en el video. ¿Arturo? Porque se le... Arturo. Sí, Luis Arturo, se le apagó. Sí, aquí no está en el video. Pero aquí está. ¿Puede estar atrás? Para que salga en el video de la comisión. Bueno, entonces que ahí se quede ya para darle seguimiento. Sí. A ver, la orden del día, el registro de asistencia y en su declaración de quórum. El punto número 2, propuesta de la orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, oficio por parte del profesor Armando Preciado Ramírez, a través del cual informa que el personal de apoyo de las instituciones educativas, auxiliares administrativos y auxiliares de intendencia, según sea el caso, que se encuentran dentro del proyecto Apoyos a la Gestión Educativa, ha estado laborando a distancia de acuerdo a las indicaciones recibidas por parte de las autoridades con motivo de la pandemia del COVID-19. Punto número 4, asunto relacionado a la suspensión de los eventos programados para el mes de mayo del 2020 con motivo del festejo del Día del Maestro. Esto como parte del seguimiento a las indicaciones del gobierno federal y estatal con motivo de la pandemia COVID-19 para evitar aglomeraciones y así como la realización de eventos sociales. Punto número 5, oficio por parte del director de educación mediante el cual informa que como parte del seguimiento al trámite de los uniformes escolares faltantes, de la cantidad que son 2,081 prendas del programa Recrea para el ejercicio 2019, se cuenta con un presupuesto como referencia y punto número 6, puntos varios, y punto número 7, clausura. Quien esté de acuerdo en aprobar la orden del día, que lo manifieste, por favor, levantando su mano. Sigue sin verse Luis Arturo. Sí. Está por ahí atrás de contigo, Luz, para que se ponga más video. Sí, ahí está atrás de él. ¿Para qué? Que se ponga junto a Luz del Carmen para que aparezca en el video, si no, no va a estar grabado bien. ¿No sale? Su sana distancia. Sí. Nada más para que... Okay. Bueno, ok. Dando continuidad y agradeciendo la disposición y la asistencia del maestro Armando Preciado, nos vamos al punto número 3, que es el oficio por parte del maestro Armando Preciado, a través del cual nos informa de la situación ahorita que estamos viviendo por la cuestión de la pandemia. Maestro Armando, ¿gusta tomar el uso de la voz? Sí, claro. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, pues solamente sería recordarles, creo que todos ustedes han estado presentes cuando en la comisión por unanimidad se aprobó a partir del enero 2020 continuar con estos apoyos. Luego ustedes hicieron favor de pasarlo al pleno del ayuntamiento en donde también por unanimidad fue aprobado este apoyo. Nadie esperaba pues una contingencia como la que se vino, de tal forma que antes de que se terminara el ciclo escolar en cuanto a las vacaciones. Una semana antes, si ustedes recuerdan, hubo la indicación nacional y unos días antes en el estado de que los niños, los alumnos, se retiraran de manera presencial de la escuela, pero continuaron haciendo sus trabajos vía virtual, además que era temporada en que subían
información en cuanto a los aprovechamientos, y es el trabajo que la mayoría de los apoyos que ustedes nos hacen favor de autorizar continuarán haciendo su trabajo, aunque no había alumnos. Esto como información, el mes de marzo, pues, se les pagó su compensación como venía siendo en el resto del año, y cuando regresan, según el calendario que dice el acuerdo, que se les iba a pagar en el 2020, según los días marcados en el calendario escolar, el 20 de abril debieron haber regresado los alumnos, cosa que no sucedió, pero que los maestros es cuando creo que tienen hasta más trabajo para trabajar de manera virtual, como lo están haciendo ustedes ahorita y en las demás reuniones. Están compartiendo y están apoyando a los directores y a los maestros para estar revisando trabajos. Entonces, aquí solamente yo decía hace un rato, de manera escrita, que pues solamente puntualizar que del 20 al 30 de abril sí han estado laborando los apoyos, en apoyo más que nunca, en apoyo a la dirección y a los maestros con la entrega de trabajos y la revisión de los mismos vía digital. Hermano. Sí, mande. Entonces, pues no es ni siquiera una propuesta, es una observación para que, creo que ahorita mucha gente, sobre todo las gentes que nos apoyan en este trabajo, que bien lo realizan y que se les paga pues apenas una compensación, lo hemos estado consultando con algunas gentes de amplio criterio y pues sí, creo que igual que estamos devengando un sueldo nosotros y haciendo el trabajo desde el lugar en donde se pueda, pues también ellos lo están haciendo y pues informarles o pedirles que pues apoyemos esta situación para que esta viene siendo 11 días del 20 de abril al 30 de abril, se les pague su compensación, que es pues la mitad de 3,800, 1,400 y cacho. Adelante, maestra Conchita. Profe, ¿cuántos de los que tiene en lista, cuántos son auxiliares administrativos y cuántos son auxiliares de limpieza? Solo 3 son auxiliares de intendencia. De intendencia. 22 son administrativos, maestro. 22 son apoyos administrativos. Ajá. Los administrativos eran apoyo para eran siempre y cuando cada escuela tuviera una mayor cantidad de alumnos. Estamos en lo cierto, ¿verdad? Así es. Y se estaba pagando nada más los días trabajados. Los días laborables según el calendario, trabajados, así es. Eso es lo que quedó en el acta, ¿verdad? Así es, sí. Así es. Y estos días que no ha habido escuela, ¿ellos han trabajado de qué manera? Virtual, maestro. Haciendo, compartiendo material, ya ve que todos las escuelas tienen una plataforma o tienen un link o vía WhatsApp, se pasan los trabajos vía digital y de la misma manera se regresan para que los compilen y tengan registro de ellos. Que no, ¿algunos de ellos los tienen como maestros? ¿Mande? ¿Algunos de ellos están como maestros? No, ninguno. Apoyo. Ninguno. Acuérdense que la situación es pues prácticamente prohibido según la norma que atiendan alumnos, solamente apoyos administrativos. Administrativos nada más. Así es. Y hay casos, creo que son 2 casos de escuelas en donde les están haciendo falta maestros por alguna situación, generalmente de incapacidad o de algún cambio, que usted sabe cómo es esto, y tardan a veces para cubrirlo. Creo que son 2 escuelas en donde el director le ha pedido, sobre todo en estos días, que se responsabilicen ellos de enviar el trabajo de manera digital en ausencia del maestro. En los demás simplemente les apoya como enlaces. Digo, nada más también para poder aportar un poquito más a los comentarios que está haciendo el maestro Armando, recordando que ahorita todas las escuelas están haciéndolo dentro de las posibilidades de los padres de familia de manera virtual. Entonces, tienen grupos donde se están enviando los trabajos, las tareas, pero a ellos de la misma manera tienen que revisarlo y tienen que recibir la documentación. Y a través de la zona están trabajando en todas las plataformas, lo que es CEJAL y Participación Social Total, todo lo demás sigue en funcionamiento, porque inclusive habíamos tenido problemas con las plataformas y se activaron ahorita en este momento
para que ellos estén subiendo toda y actualizando toda la información de lo que corresponde a calificaciones y datos de los alumnos, entonces están también en ese proceso. Pero cada maestro lo hace, ¿no? Por eso preguntaba si estaban como maestros, porque cada maestro es el sí. que sube la actualización de sus alumnos. Sí, así en es. En este maestra. Caso, los apoyos también apoyan, maestra, en algunos casos también apoyan con estas actividades. Por eso. Ellos llenan la documentación, los documentos ellos los llenan, maestra. Como por ejemplo, de todo lo que corresponde a información que tiene que concentrar la dirección, los apoyos hacen este trabajo. No el trabajo del maestro, lo que la dirección debe de concentrar para entregar a la supervisión o en su caso a la Secretaría de Educación. Sí, sigue sin ser su responsabilidad como frente al grupo, pero sí como apoyos a la dirección y apoyos al maestro y apoyos a los alumnos a través de los padres de familia, que en muchos casos están conectados en grupos de WhatsApp con algún representante alumno. Ya ve que también la ley limita en ese sentido, no tener manejo de los alumnos ni de los padres de familia. Entonces, en muchos casos es a través del consejo de participación de los padres de familia o de los alumnos concejales de grupo que les comparten este trabajo y ellos a su vez con el grupo de WhatsApp, del grupo de su grado. Sí, esa es mi pregunta, porque entonces estaríamos cometiendo una falta. En un error al permitir que tengan acceso personal que no tiene que tener acceso, o sea, estamos contradiciendo muchas cosas, ¿no? No hay oportunidad de ese tipo de cosas, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que... No, es apoyo a la dirección, y ellos están en su momento en contacto continuo con la dirección. Sí. Y el acceso al contacto o a la plataforma, pues no la tienen que tener ellos. O sea, tú decías que ellos suben y ellos hacen. Ellos no tienen por qué tener un acceso a la plataforma. No. Sí, Perita Blanca, son del enlace. Tiene razón, maestra. Yo creo que sí. Esto y no decir que acordamos algo que debe ser indebido según la norma, que se la saben ustedes muy bien. Y miren, por ejemplo, hay casos en la semana, creo que el lunes de esta semana, tuvieron una reunión virtual de consejo y la mayoría de nuestros apoyos estuvieron ahí en apoyo al director. Y bueno, vaya la redundancia, creo que cuando decimos ese apoyo a la dirección, no al director, porque la dirección es de la escuela y la escuela son todos, los alumnos, los padres de familia, los maestros, no son apoyo al director, que finalmente sí le apoyan, pero son apoyo a la dirección de la escuela, que la escuela son todos. Sí, nada más, sí tener mucho cuidado con ese tipo de comentarios o de información errónea, porque estaríamos cayendo en un delito. En una contradicción. Luz del Carmen, desde ese por sí. Adelante, Luz. Yo creo que ya lo explicaron, esta situación no es que las personas estén fallando, y aquí podemos que los mismos directivos nos den cuentas del trabajo de las personas que estamos apoyando. Y de esta forma, yo estoy de acuerdo en apoyarlos, porque si no es mucho y quitárselos, no ha sido falta de responsabilidad, sino es una situación que estamos viviendo todos. Y para que no tener dudas nosotros, que el director nos reporte el trabajo de ellos, si considera que han hecho su trabajo en tiempo y forma o han sido irresponsables, por decirlo. Sí, de hecho, de alguna manera, cada apoyo rinde un informe mensual. En su caso, en este caso, sería por los días laborados. Hacen su informe para poder hacer el trámite del pago y se los reciben ahí en la Dirección de Educación. Entonces, por eso no habría mayor problema. Adelante, maestra Conchita. A ver, sí, Blanquita, lo que pasa es que Luz del Carmen no estaba entendiendo la problemática que podríamos tener con la información mal que se estaba dando. O sea, sí quisiera que entendiera cuál es la preocupación, qué es lo que queremos hacer, no es porque queramos quitarles un apoyo, es qué es lo que están haciendo y decir exactamente lo que se está haciendo, porque el manejo, como bien lo explicó ya el profe Armando, si lo que estábamos diciendo, como se estaba diciendo, era una contradicción total. Entonces sí podíamos caer en un error. Gracias, profe,
que aclara y aclara correctamente qué es el trabajo y desde qué plataforma, porque la plataforma no la pueden tocar ellos, no son quienes pueden entrar y estaríamos nosotros. Maestra, lo mejor sí. El hecho es que ellos apoyan en lo administrativo, en el llenado de formatos, toda la tecnología que están en constante, lo que yo me refería a que están en constante comunicación con el director, porque ellos sí tienen que estar trabajando de la mano para poder cumplir con estos trabajos que sí, se están actualmente. Ajá. Sí, a lo mejor eso lo quisiste decir, pero dijiste, están subiendo a plataforma y están, cosa que ellos no tienen por qué hacerla. No, quien sube tiene responsabilidades del director. Nada más que a lo mejor sí se no hice bien el comentario, sino que ellos deben de estar en constante comunicación con el directivo porque ellos manejan o trabajan de la mano porque son su apoyo, como bien lo menciona el maestro Armando, no para el director, sí para la escuela, para la dirección, para la institución educativa. Entonces, nada más que ellos sí tienen que estar trabajando de la mano ahorita ante esta contingencia. Muy bien. Muy bien. Gracias, maestra. Esa era la duda cuando lo aclaraste. No. Cuando pregunté y lo aclaraste, dije, no, pues está muy mal lo que estamos haciendo. Otra cosa, a mí me gustaría que esperaran un poco a la decisión, porque si recuerdan que dentro de Cultura, desde hace más de 15 días, ayer hizo 8 días, que nos había llegado un comunicado que la gente que está laborando en Cultura, en talleres, los maestros, no se les había estado pagando y quedó de haber una comisión de cultura donde pues íbamos a ver esa situación de los maestros. Entonces, podríamos caer en un error al decir la gente que sí tiene contratada cultura no se le ha pagado y nosotros lo estemos pagando. A mí me gustaría que se esperaran tantito a ver qué respuesta nos tiene la presidenta de la situación de la gente de cultura que está esperando ver que no se les detuvo el pago porque son días clase dada y no han tenido sus clases. Y sí me gustaría que no cayéramos en una contradicción, como decir, ellos, los de educación sí, los de cultura no, y de ahí se agarraran para tener alguna, no sé, alguna revancha para decir, a ver, ¿por qué ellos sí, por qué estos no? Entonces, yo creo que la presidenta nos tendrá que dar la pauta, así sí se les va a pagar y se les pagará a todos. Yo, por mí, soy de las primeras que digo... Nada más, sí, a lo mejor... Sí, maestra, yo creo que nada más aquí, a lo mejor, digo, no es comparación el decir que nosotros ya tenemos un acuerdo autorizado y que tenemos la manera de comprobar, y yo entiendo que también esta situación de lo de cultura, pues se tiene que revisar y demás, pero le estamos dando seguimiento, a lo mejor sí quisimos a lo mejor puntualizar que debido a la contingencia y a las maneras de cómo están trabajando cada uno de los apoyos, el poder tramitar y no exista a lo mejor duda de que en base a que no están trabajando a distancia y no físicamente en los centros educativos, es por eso que tomamos el punto. Y sí tendríamos que ver también esa cuestión de cultura para poder apoyar. A mí me gustaría nada más poquito, y creo que me está llegando el mensaje en lo que entramos en la segunda parte, cuando no te podías conectar, me llegó un mensaje que el día martes tenemos comisión de cultura. Yo soy de las primeras que digo que se tiene que pagar, porque la gente, uno, si no estamos contradiciendo también lo que el gobierno federal dijo, que no existan despidos, que no exista esto, ¿sí? Yo digo que se debe pagar, pero si no podemos sacar un comunicado antes, Blanquita, porque podríamos contraponer cultura y educación en las decisiones que se tomaran, ¿no? Yo creo, yo creo que se debe pagar, pero sí deberíamos esperarnos a tener una misma comunicación, sobre todo para que la presidenta no tuviera una contradicción en cuanto al trabajo, ¿no? ¿Me permiten un comentario? ¿No me ven, verdad? ¿Siguen sin verme? No, maestro, no lo vemos. Pero lo conocemos, no necesitamos verlo. Yo levantando la mano y pues ¿cuándo va la mano? No, pues ¿cuándo si no lo vemos? Yo sí, comentarles que estoy completamente de acuerdo con lo que comenta la maestra Conchita y bueno, metida en este tema y también en el otro. Pero creo que yo les pediría, creo que lo entiendo así pues, que ella dice al principio estoy de acuerdo, porque creo que si aquí, como bien yo intenté decirlo al principio como recordatorio,
si tenemos acordado un presupuesto antes de que se nos termine por este asunto del raquitismo económico que se viene en el país y en el estado, y obviamente en el municipio por la falta de captación de algunos recursos que se esperaban. Creo que los abogados dicen crear una jurisprudencia, ¿no? Entonces, a mí me parece que si ustedes autorizan, como lo estoy viendo en el ánimo de ustedes, pues creo que es apoyar, en este caso, a 25 personas. Comentarles también que en esta ocasión, el informe que comentaba Blanca será diversificado, será diferente a los demás informes de los otros meses, en donde dice que asisten a la escuela y que van a esto. En este caso de los apoyos, nos mencionaría con lo que ya dijimos, el apoyo en las cuestiones digitales y de tecnologías, mientras que los tres que son apoyos, de intendencia, les hemos pedido que aprovechen este tiempo para que hagan una limpieza a conciencia de los espacios educativos y en su turno lo están haciendo. Entonces, los directores y los comités de padres de familia tendrán que visar con su firma esta información hablando. Y maestra Conchita, yo insisto en que estoy seguro que ustedes van a aprobar, como dice usted, y también de acuerdo en no levantar polvo, pero que sea una jurisprudencia, porque si allí podemos ayudar de alguna manera a estas 25 personas que nos están apoyando, pues creo que tiene razón, los de cultura también se les puede apoyar de esa manera. No fue su culpa, decía Blanca hace rato, de nadie fue culpa el asunto de la, no están yendo por voluntad, digo, no están faltando por voluntad, sino por una contingencia y obedeciendo una indicación nacional, sobre todo de salud, y cuidándose y cuidándonos, ¿no? Entonces, ese es mi comentario. Gracias. Entonces, sí, yo agradezco. Luz, adelante, Luz. Yo no estoy en la de cultura, y yo por mí sí quiero votar a favor, porque es una forma de que cuando llegue lo de cultura digan que educación ya votó a favor, y no unir más gente para confundir, y al rato que no se les quiera apoyar. Entonces, a mí sí me gustaría apoyar desde ahorita, porque yo no estoy en la de cultura. Y creo que sí se debe de apoyar, porque si estamos a favor de que las cosas mejoren y esto ya es un presupuesto que se tiene y es una ayuda que se tiene, pues primero en casa. Entonces, a mí sí me gustaría el día de hoy tener esa decisión. Digo, igual maestra, ¿qué le parece si lo sujetamos a votación? Digo, yo sé que yo confío también, maestra, en la disposición de todos y que en la medida de lo posible se puede ayudar a todas las personas y sobre todo, como usted lo mencionó, en cultura. Entonces, yo creo que sí sería importante, si ustedes lo tienen a bien, de una vez votar este punto. Digo, igual no lo sacamos, maestra. Finalmente es un acuerdo que va a quedar en la comisión para que el martes que ustedes ya tengan su comisión, pues nos puedan también dar la buena noticia de que se apruebe también en cultura estos apoyos para los instructores, ¿verdad? Yo creo que sí sería importante también, porque como lo dice Luz, son de nuestra casa y como usted lo dijo, maestra Conchita, el gobierno federal está pidiendo, digo, porque finalmente la necesidad existe y los gastos continúan y el no recibir ese salario que ya tenías de alguna manera, yo creo que sí sería un poco complicado. Entonces, si usted lo tiene bien, lo sometemos a votar. ¿Ya lo contempló y a lo mejor se echó alguna deuda? Sí. Teniendo en que no voy a faltar, voy a dar mis clases o voy a ir a apoyar a la escuela, pase lo que pase, me llego a enfermar, pues mando a alguien, pero yo no dejo toda la escuela. Y a lo mejor se echaron un compromiso. Y bueno, pobre gente, imagínate nada más. Pues ya. Entonces, si ustedes lo tienen a bien, lo sometemos a votación. Entonces, quien esté de acuerdo en apoyar el punto expuesto, que lo manifieste levantando su mano. Luz, ahí por ahí pídele al maestro Luis Arturo que Que se aparezca. No está. No está. Pero dejó su mano. Dejó pero su mano. Somos tres, de todas somos maneras. Ya. Ok. Nos pasamos al punto número 2, que es el asunto relacionado con la suspensión de los eventos programados para el mes de mayo, que en este caso tendríamos el festejo del Día del Maestro. Entonces, como ustedes ya lo hemos venido repitiendo en repetidas ocasiones, pues esta situación de la contingencia, pues evitar aglomeraciones, que es lo principal, digo que ya es una situación que pues ya teníamos vista que esto no iba a llegar a desde que se inició con la contingencia, pero igual el maestro Armando le doy el uso de la voz para que maestro Armando. Sí, claro.
Sí, ah, con mucho gusto. Es dejar pues constancia ante ustedes que son la Comisión de Educación de esta situación, que bueno, ya lo habíamos comentado por ahí en los pasillos o habíamos manejado en algún mensajito, el que atendiendo la contingencia, como lo dices, íbamos a suspender todos esos, ese tipo de eventos, platicado incluso con la presidenta y con la mayoría de los regidores, y bueno, estamos de acuerdo. Y aquí hay que dejar pues la evidencia en la comisión como información de que hicimos los comunicados correspondientes, ya teníamos la mayoría de las cosas preparadas para poderles proponer, incluso habíamos hecho alguna propuesta de lo que podría ser el siguiente festejo en el caso del día del 15 de mayo. Allí también teníamos considerado un presupuesto, y lo digo así porque, pues recordando que los presupuestos son virtuales, que a veces nunca se llegan a convertir en dinero, simplemente en presupuestos, y que bueno, también atendiendo las necesidades que vamos a tener, pues creo que esto debe quedar muy en claro, que se suspende en tratar de deteriorar menos el festejo de los maestros. Comentarles que estamos en pláticas con el Colegio de Jalisco, con el Colegio de Educadores Alberto Orozco Romero, del cual formamos parte de manera personal, y pretendemos hacer un festejo virtual en donde se pueda editar un nuevo tomo de los maestros que han sido pilares en la educación, que yo creo que todos, algunos dejamos huella como de gato que ni se nota, pero otros huellas profundas en la educación. Comentarles que estamos invitando personas y les encargamos que nos ayuden a invitar. Algunos de los que están en las pantallas ya fueron parte del tomo número 5 que se editó hace unos 3 años y que yo creo que es un bonito recuerdo para la historia de la educación, proponer a personas que han dado su vida independientemente del tiempo, algunos que se jubilaron, otros que post-mortem, aunque no me gusta esa idea, de que se les recuerde y que se quede su historia reducida en un libro. Este libro se anunciaría tentativamente antes del 15, se anunciaría su presentación virtual y tentativamente en el mes de junio sería la presentación, insisto, todavía virtual. Tendría que ser un día no hábil, tendría que ser un sábado, y en donde obviamente a mí me gustaría que toda la comisión pudiéramos estar presentes en este reconocimiento de la presentación del siguiente libro, Pilares de la Educación, que habría maestros no necesariamente solo de TEPA, sino también de la región, que ustedes igual nos puedan sugerir. Esto sería pues dejar la evidencia de el por qué y el cómo no se ha ejercido este presupuesto, que a lo mejor ya ni lo vamos a tener pues por los meses, ¿no? Por la situación, sí, maestro Armando, muchas gracias, pues. ¿No hubo gastos, maestro? No, ninguno, ninguno. Ah, qué bueno. Ninguno. Entonces, ya. Ojalá sí, esto sí se mejore. Y bueno, pues esperemos, yo creo que el festejo del maestro no es tanto un baile, es un... Así es. Reconocimiento, ¿no? Reconocimiento. Y terminaremos esta pandemia y terminaremos todos gloriosos de poder seguir haciendo nuestras labores como maestros. Así es, maestro. Sí, bueno, pues, y este nada más era como punto informativo donde ya se había tomado también en el consejo y ya que conste pues de que ya formalmente mediante la comisión pues quede cancelado dicho evento por la situación de las aglomeraciones y por la pandemia que estamos viviendo actualmente. Nos pasamos al punto número 5, que es... Blanca, si me permites un poquito en cuanto incluso a la pregunta de la maestra Conchita, del que se ha gastado del presupuesto, que le digo que nada, incluyendo si logramos hacer, que yo espero que sí, con el apoyo de ustedes, la presentación del libro, la presentación virtual y todo esto, sería con costo al Colegio de Educadores de Jalisco, Alberto Orozco. Muy bien. Así, el municipio no tendría que... Si acaso la participación de comunicación social, bueno, no si acaso, con la comunicación social del municipio. Si no hacemos lo que nos corresponde de nuestra parte, de difundir y apoyar, en comunicación, pues entonces no sirve de nada el trabajo, ¿no? Así es. Para que lo hacemos en TEPA, ¿verdad? Que lo hagan en el cerro. Sí. Claro.
Muy bien, maestro, muchas gracias. Y sería, nos pasamos al punto número 5, maestro Armando, que es la información que nos tiene de los faltantes de los uniformes escolares. Adelante, también maestro. Creo que sería informativo recordarles a ustedes que por ahí en lo que otra gente que no es el que habla decía y que no coincidíamos, finalmente tuvimos la contabilización de que yo les hablaba a ustedes de que nos faltaban 1,200 prendas aproximadamente, redondeando números, pero también les comentaba que algunas prendas se elaboraron sin ser necesarias, de tal suerte que cuando hicimos el conteo final de lo que en realidad nos falta, porque también tenemos algunas que nos sobran y otras que sí se elaboraron, pero que no nos entregaron, uniformes que no corresponden a ninguna escuela, finalmente nos encontramos con lo que dice el oficio de solicitud a la presidenta de la comisión, que lo que nos faltó, y ya debo decirlo así como pasado, lo que nos faltó por entregar de prendas fueron 2,081. Platicando por ahí con algunos de ustedes, y bueno, tratando de hacerle al abogado del diablo, pensando en lo peor, que nos pudieran autorizar la compra de estas prendas que en realidad hacen falta a los chicos en las escuelas. Pedimos un presupuesto, solo un presupuesto, nos presupuestaron esas 2,081 prendas, y resulta que nos cotizaron en 260,645 pesos la elaboración de estas prendas. Y solo es informativo porque, bueno, aquí sí como si la pandemia nos vino a apresurar los tiempos y a terminar hasta el ciclo escolar, que creo que de manera presencial ya se terminó. No tiene caso que mandemos a hacer estas prendas si tuviéramos el recurso, porque no encontramos a los chicos y los vamos a ver seguramente hasta el siguiente ciclo escolar, en donde me consta que ahora que el gobierno del estado se echó a cuestas el elaborar estos uniformes, me consta que están elaborados ya muchos de ellos y espero que estén a tiempo, al menos al empezar el ciclo escolar. Y bueno, creo que sería ocioso, aquí sí gastar, porque esto sería gasto, ya se hizo la inversión, y gastar de más, eso sí es un gasto. Tenerlos que mandar a hacer, que igual nos hablan de que se tardarían 2 meses. En 2 meses llegaría el siguiente ciclo escolar. Entonces, solamente es informativo de cómo quedamos. Quedamos mal con 2,081 alumnos que no les entregamos, por lo que ya todos conocemos. Oiga, profe, por ejemplo, esas prendas o cómo es, nunca se... O sea, no se entregó completo, ¿Hay en una bodega ese material o cómo está? No, hicieron falta. Lo que pasa es que cuando nosotros empezamos el proyecto con quien se encargaba, dijo que se encargaría de la confección, le dijimos que para irle adelantando, estoy hablando del año pasado, le íbamos a entregar las estadísticas del año anterior, o sea, del año antepasado, en donde hablábamos de un número de alumnos estadísticamente. Y habíamos hablado, pero bueno, a veces hay personas en donde la palabra no cuenta, ¿verdad? En donde habíamos hablado de que sobre el número ese nos íbamos a lanzar para mandar a hacer, por decir algo, 15,995 uniformes, creo que así fue. Y que en lo que actualizábamos los datos de tallas y de número de alumnos preciso, ellos fueran adelantando a la comisión con el número, pero no con las tallas. Cuando entregamos las tallas, no se hizo caso a las tallas ni al número actual, pues. ¿Sí? De tal forma que recuerdo una, la escuela Manuel López Cotilla, porque nos dijo, no le voy a hacer caso porque ya tenemos las otras. Entonces, la escuela anterior, que había considerado 400 y tantos uniformes, esto es como ejemplo, la Manuel López Cotilla turno vespertino, en aquel tiempo, hace ahora casi 3 años, usaba un uniforme blanco. En el año pasado cambió su uniforme por uno de tela escocesa, de a cuadros. Uh-huh. Entonces, cuando le dijimos que rectificara, no rectificó y no se fijó que la escuela ya no tenía uniforme blanco. Ellos elaboraron los uniformes blancos que, repito, ninguna escuela tiene uniforme blanco. ¿Sí me explico? Y les faltó entonces esa escuela que era, o sea, les sobraron 400, pero les faltaron 400. Esos son algunos de los errores a los que me refiero. A lo que me refiero es ese sobrante, ¿dónde está? Esos no los recibimos, sí los elaboraron, pero nosotros no los recibimos. Y en cambio, sí tenemos algunos que, o sea, nosotros tenemos constancia de lo que recibimos, ¿sí? De los menos 1,200 del total que habíamos pedido. Pero tenemos sobrantes que no son tallas que dan,
porque no eran datos actualizados los que se manejaron para elaborar los uniformes. Los que ahora tenemos nosotros, que sí tenemos alrededor de 1,600, creo que algo así, 1,600 uniformes, lo hemos comentado en lo particular con algunos de ustedes que en su momento, y su momento será el siguiente año, de que lo que nos esté faltando, por ejemplo, en la plataforma estatal no están considerados otra vez los centros de atención múltiple. Y el año escolar que está por terminar, sí les entregamos a los centros a los campus, sí les entregamos zapatos, les entregamos mochilas, y nomás nos faltaron entregarles uniformes, que son de los remanentes que se vienen quedando de los que estoy diciendo. O sea, en bodega usted no tiene eso, no tiene nada. No, sí tenemos, pero unas cuantas tallas, no ese total, no los 2,000, esos 2,000 nos faltan, pues. ¿Y tiene su inventario de lo que usted tiene? Tenemos, así es, entregamos un inventario de alrededor de 1,600 paquetes, hablando de, por un lado, de mochilas, por otro lado, de zapatos, aunque no son, pues, coincidentes los datos, ¿no? Ya comentábamos que hay mucha deserción en secundarias, que al momento de ir a entregar no se encuentran los alumnos y no tenemos quien nos vise la recepción porque el alumno no está. Claro. No, y ahorita ya no va a encontrar a nadie. No, ahora es bueno saber también que ya está al pendiente, que sí se está trabajando con los uniformes, que ya se tienen avances. Así por es. Lo menos tenemos la certeza de que en esta ocasión, o por lo menos la ilusión de que en esta ocasión, sí lleguen a como debilidad. Que sea menos peor el cumplimiento, ¿verdad? Y comento, los alrededor de 1,600 paquetes, en su momento les vamos a pedir su permiso a ustedes como comisión, creo que nada más a la comisión, no al pleno, porque el pleno ya autorizó la compra de esos y por eso los tenemos, la autorización de lo que estoy comentando, ¿no? Tenemos estos 1,600, autorícenos a irlos entregando a donde sea necesario, que empezaríamos con los CAM, que no están considerados en el padrón estatal de nuevo, pero que sí les hemos cumplido. Claro, y darle a los que no teníamos contemplados o a gente que vemos escuelitas de los rancherías, que así son es. Informes nuevos, que a lo mejor ellos se los desgastan más porque no tienen otra forma o el lugar donde viven, pues se percude más y todo, ¿no? Así es, así es. Estamos en bodega esperando a que una rata o un ratón de dos patas se vaya a llevar, vaya a provocar un accidente, esta situación, tener guardado material. Así es. Sacar y no embodegar nada, ¿no? No, así en es. Eso, digo, yo reconocer a la Dirección de Educación y sobre todo al maestro Armando que están muy al pendiente de esta situación y sí constantemente en revisar cuántos en su inventario y con la situación de que, claro, maestro, usted cuente con esa aprobación, yo creo que por parte de todos los integrantes de la comisión para poder distribuirlos a quien más lo necesita. Yo creo que sí es importante darles una utilidad, como ya lo mencionó usted, si bien ya están, ya se compraron, ya nomás autorizar a quien poderles entregar estos apoyos, ¿verdad? Gracias, maestro Armando. Así, incluso Blanca y a los demás también, yo creo que como comisión que son, deben ser los primeros que estén enterados de estas cosas, pues también yo creo que estaríamos abiertos, al menos como Dirección de Educación, ustedes que están en este nivel jerárquico, arribita a recibir cualquier sugerencia de cómo ejercer sus apoyos que no tienen por qué estar guardados. Claro. Profe, y recordarle que en la sesión, bueno, pues por lo menos yo sí insistí mucho en que quién iba a ser el responsable y el responsable iba a ser usted para que esto saliera adelante, ¿sale? Para sí, que esto no se quedara ahí arrumbadito. Entonces, sí, pedirle que ahora demostremos que quien tiene el manejo por el conocimiento da mejores resultados. Con un equipo como ustedes, ¿quién no va a trabajar bien? No sea barbero. No, pero es la realidad, es la realidad, Luis. No, la verdad, somos una, creo que dentro de la comisión, la verdad, afortunados porque, digo, con la aportación y la dedicación de cada uno, yo creo que el maestro sí debe estar contento, ¿verdad, maestro Armando? Claro, son un equipo bien chingón. Siempre, la verdad. Hemos estado y coincidido. Somos, pues. Sí. No, lo más importante es que
de alguna forma hemos tocado aulas, alumnos, sí. Papás, sabemos la situación, desde el que no tiene hasta el que sí puede. Así es. Sabemos lo importante que es en tiempo y forma hacer las cosas y de corazón, no como un proyecto, sino sí. Hacerlo porque es parte de nuestro trabajo y de nuestra sensibilidad para con los alumnos. Así y aprovechar es. Los recursos de la mejor forma y para el bien de todos. Y yo creo que eso es lo más bonito, sí es cierto. Sí somos un bonito equipo porque la misma finalidad de todos. Y yo lo felicito, maestro, porque sé que este proyecto va a estar organizado y usted es muy comprometido y el apoyo que tiene de los maestros, y la sensibilidad y el conocimiento y el respaldo de nosotros, pues que sea en tiempo y forma para que podamos decir, lo hicimos. Así es. Y lo más importante es coincidir, sí. ¿No? Las diferencias hasta los de afuera las ven. Saben que somos diferentes, en qué chocamos, pero también que sepan en qué coincidimos. Y tenemos que coincidir con los alumnos, con la educación. Oye, Luz, una pregunta. ¿Sí te fijaste en el chat? El no. Maestro, no puedo leer. No, Armando no. El doctor Demetrio puso que lo disculparan, lo puso en el chat. Que él no se podía conectar porque está en el seguro o en el no sé qué de epidemia. Sí, en su trabajo. Sí, sí, yo sí lo vi, maestra. Yo sí lo vi, maestra Conchita. No, pero para que la ponga en el acta hay que poner... Es que yo tengo el acta. Okay. Baja la gases. Sí, yo lo tengo, maestra. Sí, por eso le dije a la señora. Sí, vi el mensaje del doctor Demetrio que se disculpaba, pero ya quedó justificado. Digo, entonces... El punto número 6, que nos pasamos a puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario? Maestro, pues no. Yo rápido. Nada más, si tenemos proyecto para escuelas, que ya sea de fontanería, de lo que vaya a ser, que se hagan ahorita que no están los niños, de lo que se vaya a hacer. Porque luego cuando inician clases es cuando los maestros todos nos van a buscar, porque ahorita sienten que no pueden ir. Pero un maestro sí puede ir, o el intendente puede ir a abrir la escuela y estar al pendiente de la obra, y así no lo hacemos cuando están los niños. Entonces, ahorita, si hay proyectos para el ramo 33, apoyar o presionar a que ahorita sea cuando se hagan los proyectos que tenemos para escuelas. Que no sea tanto tiempo que no van los niños, para que lo vayamos a hacer cuando estén los niños. Inclusive ya lo habíamos comentado el maestro Armando y yo, pues, esa situación de ver qué prioridades o qué proyectos pueden autorizar para que le den ahorita el seguimiento y, pues, si el trabajo de que ahorita que no están en clases se puede aprovechar este tiempo, que ojalá y nos pudieran apoyar a varios centros de trabajo para que puedan... recibir esas reparaciones o en su caso construcciones que requieren. Entonces lo estábamos viendo con el maestro Luis Arturo. Maestra Conchita, muchas gracias. Más que bueno. Por la observación. Gracias. Bueno, entonces sí. ¿Me permites uno? Dígame, maestro. Creo que sí te lo había comentado, pero para todos esperando igual nos sumemos también al proyecto. Miren, en el asunto de recibir los apoyos de Recrear, pues es obvio pensar a futuro, hablando de proyectos, de que si a esta administración le quedan todavía 18 meses, o sea, es el ciclo escolar que sigue y uno más, pero al gobierno de Estado le quedan 4 años, ¿no? Entonces es obvio pensar que muy probablemente el proyecto Recrea, Apoyo para la Vida, va a continuar por lo menos 4 años. No alcanzo a ver el techado, profe, de las fotos que me mandó, pero por fuera se ve bonito el techado, yo creo que por dentro quedó súper claro. Y ese trabajo tiene mucho que ver en educación, ¿eh? Lo tenemos que ver mucho los de educación. Ahí está el techado, ya lo vi. Ya vi la... Pues ese ya no fue malla sombra, ese ya fue estructura y está sobre la servidumbre. Está dentro. Está precioso. Pero decirles, pues, del tema que he comentado incluso con la señora Nena, que necesitamos tener una bodega propia. En la central tenemos ocupando 2 espacios, ya ven que son bodegas que incluso se rentaban y eran, o bodegas de particulares de algún comerciante, y hay 2 bodegas desocupadas que al menos están solas, no sé cuál sea la situación. Mi petición es para el ayuntamiento que nos proporcione una bodega más,
que sean tres en una, que tengamos las oficinas de la Dirección de Educación y bodega, y las otras dos bodegas. Se los planteo de la siguiente manera. En una tendríamos bodega para recibir los zapatos del siguiente ciclo y los otros cuatro. En otra tendríamos para los uniformes y en otra tendríamos para las mochilas. Y no tendríamos que andar consiguiendo en otro lugar. Pero aún mejor, si el dinero nos favoreciera, que pudiera construir el ayuntamiento una bodega, una sola bodega suficiente para este asunto de educación, que creo que es un proyecto, insisto, que llegó para quedarse al menos en los siguientes cuatro ciclos escolares. Eso a su consideración, cuando tengan oportunidad, creo que es una buena propuesta o la mejoren. Gracias, es todo. Gracias, maestro. Entonces, nos pasamos al punto número 7, que se refiere a la clausura. Siendo las 12:25 del día 8 de mayo, damos por concluida la 14ª sesión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Muchas gracias a todos por su participación y conectividad de manera virtual.